¡Hey! Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Yumenishi. Y hoy vamos a conseguir, creo, el último efecto. Si no recuerdo mal, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Serían 16, porque le tenemos que restar el Pigtails, que no lo podemos conseguir porque ya cogimos el Braids, el Pyramid Head. Y ya está, porque están las instrucciones. Así que, sí, en teoría sería el último efecto. Creo, si no, corregidme. Yo de momento voy a poner final. Y bueno, creo que sé dónde está. Creo saber llegar. Y creo que al final eso de del Snowbug no fue tan inútil. Pues sí, nos volvemos al mismo lugar de donde empezó todo, donde conseguimos nuestro primer efecto. Donde empezó, terminará. Oh. Por cierto, las oficinas, que es lo que vamos a buscar, lo que vamos a visitar ahora, el hospital, desde mi punto de vista, ya lo dije más de una vez. Que es igual que Dotflow, la verdad, pero bueno. Es una de las conexiones principales de este juego. Supongo que os habréis dado cuenta ya de por sí, ¿no? O sea, ahora mismo ya lo sabríais. Porque aquí hay 3 o 4 efectos en esta pequeña zona de nada, así que este será el último que consigamos, donde conseguimos la primera vez el primer efecto. Que fue el Nile Bat, creo que el primero que conseguimos. Después exploraremos todo esto para darle punto y final de una forma épica a este juego. Mirad, es un perro, un gato, ¿qué es? No tengo ni idea de lo que es ese bicho. Y llegamos al techo. Siempre el mismo fondo, ¿Cómo? Maldito pájaro. Bueno, aquí viene lo gordo. Mirad. El Snowbug al final nos ha sido bastante útil. Los pinchos. Creo que es este. No, este es la ocarina. Este es nuevo. Como podéis ver, ha habido un accidente que digamos le ha cambiado la vida a Usotsuki. Fijaos en cómo va ella y fijaos en lo que aquí hay. Es como si ella hubiera sido atravesada por miles de pinchos. Esto suscita, en mi opinión, bastantes teorías que podrían llegar a ser interesantes. Como ella puede ver reflejada en sí misma la muerte de una amiga o de algo así. Esa es mi teoría, ¿vale? Creo que en realidad ella no fue atravesada. No digo, eso está muerta. No, no, en realidad yo creo que lo que ha pasado es que ella se ve reflejada con una amiga suya que había muerto en estas circunstancias. Vale, de aquí no podemos salir, así que vamos a volver a hacer todo el camino de nuevo. En serio, creo que ya he terminado con todos los efectos de Yumenishi, o al menos eso dice la wiki. Si sabéis de algún otro, pues me lo comentáis. O si me falta uno o lo que sea, yo creo que aquí hemos terminado ya. Bueno, me falta uno, pero ese uno os lo voy a enseñar, pues de hecho, mira, me voy a bajar la 0.02 y nos vamos a jugar con esas cosas. Voy a enseñaros los otros dos efectos de la otra versión. Uno de ellos está en esta, lo que pasa es que no lo pude conseguir. Pero bueno, eso será para el próximo episodio. Así que este episodio no será el final, voy a llamarlo prefinal.
No creo que este juego tenga ending de tenerlo. Vale, sí, decididamente no lo voy a llamar final hasta que no me cercione de ello, de que no tiene ending. Yo creo que no tiene ending, por ahora. Y si lo tiene, pues lo sabremos ahora en cuanto nos despertemos, salgamos a... Bueno, no, al Nexo no, porque ya hemos salido, no ha pasado nada, pero... Sí, 16 efectos, menos el Braid y menos el Pyramid Head. Sí, decididamente esto se ha acabado, entre comillas. Nos faltaría el Pyramid Head, pero el Pyramid Head, ya digo, no está en esta versión, así que no me preocupo por él, ni lo más mínimo. Esto no me lleva a ninguna parte, ¿no? Vale. A mí me llaman la atención estas sillas, no sé. Me dan... rapaluz de esos, como se diga. El hoy hablas mala posta. Lo sé. Por aquí no hay nada. Pero por aquí sí, tiene que haberlo. Aquí hemos estado, ¿verdad? Sí, en esta parte sí. Esto es el mismo sitio, lo cual es extraño, pero bueno, lo dejaré pasar, fluir, o como quieras decirlo. Yo quiero llegar a la parte del perro. Quiero hablar con el perro ese, o el gato, o lo que sea. Eso, escóndete detrás de los armarios. Cuando salgas del armario me avisas. ¡Ay, por favor! A ver, entra por aquí, Usotsuki, hija. Sí, aquí habíamos estado, decididamente. Yo que pensaba que esta zona era totalmente nueva y que por tanto podía sentirme libre de explorarla. ¿Esto puede ser un efecto? Es que no lo llego a entender. ¿Podría serlo en el futuro? ¿O es un efecto ahora? No lo sé. No hay día, bro. Voy a subir un piso más. Vamos a entrar por aquí. ¿Por qué me da tanto repelús esa forma? No sé, no me acaba de convencer. ¿Podrían ser esto las duchas otra vez? Sí, lo son. Tenía bastante pinta. Nah, pero no pienso volver a las duchas. La capacidad expresiva de ese panorama es brutal. Pero brutal, brutal, brutal. En serio. Muy, 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 muy buena. ¿Por qué están encerrados a veces? ¿Podría ser esto un manicomio? ¿Más que un hospital? Esta zona bebe mucho de Dot Flow, ¿eh? Tanto que parece casi plagio, no sé. Aquí era donde yo quería llegar, pero claro. ¿Cómo se llega hasta aquí? Es imposible. Las duchas otra vez. ¿Y si nos damos un garbeo por las duchas? No sé, por matar el tiempo. Realmente este vídeo y el anterior van a ser episodios muy cortos, porque es que no hay mucho más que ver en realidad. O sea, casi nos hemos ventilado Yumenishi. Cierto es que en el póster aquel de la mujer había pues una zona más abajo, la zona de los pies, pero realmente no recuerdo que eso sirva para nada en específico, no sé. De hecho, creo que eso nos llevaba al lugar de las caritas felices esas. Últimamente todo se soluciona con el snowbug este.
That was nasty, Usotsuki. I love you. Me voy a ir a cargar a todo el personal de aquí, porque ya me tenéis hasta las narices. Opino. ¿Esto qué es? La otra vez creo que me pregunté lo mismo. ¿Qué era esto? En serio, esta zona me aburre mucho. Es que no sirve para nada. Nada más que te lleva a un sitio y luego te puedes olvidar de ella. Si hubiera alguna conexión. Pero no la hay. Vaya. ¿Sabéis qué? Me voy a despertar en cuanto encuentre esto. Es me. ¿Cuál será el próximo gameplay después de Yumenishi? Pues... estoy pensando en algo, ¿vale? Tengo un montón de gameplays preparados, un montón de reviews. De eso sí que va a sobrar bastante. Reviews últimamente van a salir por todas partes, porque tengo un montón de juegos que voy a hacer review. Unos antiguos, otros nuevos. Algunos malos, otros buenos. Bueno, está bien. Y por primera vez en mi vida voy a jugar a Lucigenia sin dormirme. ¿A dónde voy? Quo Vadis. Es que no hay mucho más que enseñar, ya lo digo. Creo que voy a acabar este episodio aquí, sí, va a ser lo mejor. Va a ser muy, muy corto este episodio. Pero, ¿qué se le va a hacer? Voy a guardar. Eso sí. Me voy a despertar. Y a ver si ocurre algo. Si hay algún ending o qué sé yo. Probemos primero con la puerta, nada. Lo suponía, no sé por qué. No, no debe haber ending en este juego, al menos por ahora. Es que mira, tenemos todos estos efectos. Más las instrucciones hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 efectos. Y ya os digo, es que tenemos realmente que quitar dos. Bueno, de hecho, uno no sé si contabilizarlo siquiera porque ya lo tenemos en el Braids, pero... En fin, más las instrucciones ya hacen 19-20, o sea que... Y de hecho no sé si las instrucciones se cuentan como uno realmente, al menos en este juego. Hay juegos que sí, pero hay otros juegos que no, entonces... La cosa está ahí, ya hemos... entre que hemos terminado y nos sobra uno, o sea... Está esto más acabado ya que... Iba a hacer un símil gracioso, pero no me queda ninguno ahora mismo. Ya he guardado, ¿por qué he vuelto a guardar? Bueno, da igual. ¿Visteis? Había guardado con el efecto activado de... Ok. Ya está. Bueno, gente, De hecho sí, mira, esta va a ser el capítulo final, a no ser que me digáis lo contrario. Ha sido un placer grabar esta serie, me ha gustado un montón grabarla con vosotros. Ya sabéis que no se acaba hasta que no se acabe el desarrollo del juego. Podría ser definitivo porque no creo que el autor saque más versiones de este juego. Porque hubo un problemilla, pasó lo que pasó con Uboa-chan y... Dudo que siga sacando más versiones, pero bueno, lo que sea. Si salen más versiones yo las grabaré, estaré aquí con vosotros. Y nada más, realmente. Habrá un capítulo más, pero no será esencialmente el final. Será conseguir los dos últimos efectos que faltan en una versión en inglés. Pyramid Head y el otro efecto, Pigtails. Así pues, espero que os haya gustado esta serie y el vídeo. Que lo votéis, me gusta, favoritos y todo eso. Ya sabéis que no me importa lo que digo siempre. Y nada, un saludo y hasta la próxima serie. ¡Chao!